Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy tenemos de nuevo a un gran amigo de este canal, que es Juan Emilio Badalejo, que siempre me cuesta su apellido, que estás en Alicante. Elche Alicante, sí. Elche Alicante. Juan Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de compartir con vosotros. Siempre que has estado aquí nos has dejado un buen sabor de boca y con ganas de más. Por eso te traemos otra vez. Bueno, Juan, hoy vamos a hablar de un tema que tú sabes mucho, pero no sabes mucho de él solo porque seas coach, sino porque el título es Reinvéntate desde el fracaso, y empezamos contigo, porque tú te has sabido reinventar después de que tu empresa hace como 2 años se fue al garete, ruina total, ¿verdad? Y a partir de cuatro, ahí... Cuatro años. Tu empresa se fue al garete y tú, en vez de decir, oh, Dios mío, tú dijiste, no. Cuéntanos un poquito cómo viviste eso y qué te impulsó a estar donde estás, Juan. Mira, me había apuntado una cosa aquí, que es, el título es así, es tal cual, ¿no? Y más en España, porque en España parece ser que fracasar no está permitido, ¿vale? Si estuviéramos en Estados Unidos nos estarían dando hasta premios o posibilidades más los bancos para poder levantarte de nuevo. Sin embargo, estamos en España. Y yo pongo fracaso igual a aprendizaje, y es lo que he hecho toda mi vida. Desde pequeño, cuando ha ocurrido algo malo, mis amigos me dicen, hombre, es que tú siempre ves una luz donde te ha pasado esto, macho. De hecho, es que en una asociación que entré de networking, Reimpúlsate en Elche, hubo un compañero mío que a las 2 semanas de cerrar me comentaba, Juan Emilio, te veo bien, no te veo hundido, no te veo... Claro, yo le contesté, y eso que hacía 2 semanas que había cerrado, ¿vale? ¿Para qué me vale a mí estar súper jodido si lo que tengo que hacer es levantarme e ir a por otra cosa? Daba la casualidad que en aquel momento pues teníamos una enfermedad también de un familiar muy cercano mío. Habíamos hecho el concurso de acreedores en ese momento. Yo es que no creo que tengas tiempo tampoco para... No te puedes permitir tampoco el llorar. Llorar, a veces tenías que llorar donde nadie te viera, donde tú estás contigo y te preguntas cosas, pero no te vale para nada quejarte. Daros cuenta de una cosa. Cuando nos quejamos, ¿qué nos ocurre? Nos acostumbramos incluso a eso. Ya es que parece que sea, si no me quejo, pero ¿para qué nos vale quejarnos? Nos vale buscar soluciones. Y ahora os diré cómo yo lo he hecho. Yo estoy muy contento de cómo lo he hecho. Y me he equivocado un montón de veces en estos 4 años. Fijaros, el otro día, yo siempre escribo mucho, ¿no? Tengo unas agendas que pongo todos los días lo que me pasa. Y resulta que se llama Focus Planner, y los últimos 4 años lo he utilizado. Y el otro día cogí el primer año cuando cerré. Me cogí las manos a la cabeza y dije, todo esto aguanté, superé con mi mujer, con mi familia, con mi hermana. Es increíble el poder que tenemos todos, no yo nada más. Todos tenemos poder para levantarnos y seguir. Ahora, repito, no nos vale para nada quedarnos en un rincón quejándonos, llorando y diciendo que pobrecito de mí, me ha pasado esto. Porque una cosa, a todos nos pasa alguna vez, ¿eh? La vida es muy larga. Hace tiempo me dijo una persona, vamos a tener como mínimo 3 cosas muy complicadas en la vida. Como mínimo. Algunos nos tocan más, ¿eh? Pero bueno, tampoco pasa nada. Oye, Juan, esas palabras que estás diciendo como comienzo de esta entrevista resuenan un poco con una frase que dijo Charles Darwin, el de la evolución. Una frase que además a mí personalmente me gusta mucho. Él dijo, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Así que un poquito sería entender que para poder salir del fracaso, la primera idea sería, tienes que aprender a adaptarte, ¿no? Una cosa que utilizo yo en la primera sesión de coaching que hago, que es coaching por valores, y hay una carta cuando sale la flexibilidad y la gente me dice, no. Y yo le digo siempre, como se nota que soy economista, siempre me gusta poner cifras, ¿no? Le digo, de 0 a 100, ¿cuánto eres de flexible? Hay duda la gente, me dice, pues un 10 o un 20. Digo, pues aquí está una clave tuya. Eso de blanco o negro ya no existe. Es que, y además mirar cómo cambia todo. Hoy o ayer ha empezado una guerra y hoy ya están
bombardeándonos, aparte que están los bombardeos, que sucederá lo que sucederá, ya no están bombardeando todos los medios de comunicación en meternos aquí todo, todo malo, todo malo. Eso no puede ser. O sea, nosotros al final tenemos que vivir nuestra vida. Sí, existen las guerras, existen, pero no podemos hacer en todos los sitios las cosas. Tenemos que mirar a nosotros en un sentido y que nos va a afectar. Pues sí, pero si nos adaptamos a lo que nos va a fastidiar, encontraremos soluciones dentro de nuestra vida. Una de las cosas que le ocurre a las personas cuando están ante una crisis, un fracaso, es el run-run, ideas negativas, run-run-run-run, ¿por qué yo hice eso si no hubiera hecho aquello? ¿Cómo controlar las ideas negativas cuando uno está en ese charco o en esa situación de fracaso o de bloqueo? ¿Qué poder hacer con esas emociones negativas, esos pensamientos negativos? Yo, por ejemplo, yo utilizo técnicas muy sencillas al principio cuando está una persona bloqueada y es el agradecimiento por la mañana y por la noche y durante el día el Ho'oponopono. A mí me ha funcionado, es una técnica de resolución de problemas hawaiana. La gente cuando se la digo, lo siento, perdóname, gracias, te amo, algunos me miran, a mí me ha funcionado y a mi gente le ha funcionado. Me llama muchas veces, Juan Emilio, que esto va. Claro, pero si lo haces. En los momentos más complicados de la vida es cuanto más tenemos que tener tranquilidad y paciencia. Es muy complicado. Pero si tú te pones en la mente que es muy, muy, muy complicado, es muy difícil. Si tú lo haces fácil, si haces pasitos pequeños en esos momentos complicados, tú sales de cualquier situación. Y también una cosa, creer en ti. No sabemos la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para cambiar, para reinventarnos, para pararnos a veces. A veces me dice la gente, no todo es acción, no todo es acción. A veces hay que pararse y hay que reflexionar. Y a veces hacíamos las cosas de una manera y ahora tenemos que hacerlas de otra. Porque la vida ha cambiado. Oye, Juan, también cuando estamos ante una crisis o un problema gordo en nuestra vida, suelen aparecer, como digo yo, los consejeros, ¿no? Todos vienen a, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que no sé qué, ves, esto te ha pasado por no sé qué. ¿A quién hacemos caso? Pues mira, te voy a decir una cosa. Hace poco en una píldora formativa que daba en Reimpulsate, decía que hay que seleccionar tres cosas muy bien. Primero, la información que cogemos y escuchamos, ¿vale? Segundo, el foco dónde lo ponemos, que ahora después hablaremos del foco. Y tercero, súper importante, ¿de quién te rodeas? Y te digo un ejemplo. La gente que más nos critica en una cosa es la gente que no hace nada. Si tú eres empresario toda la vida y cometemos errores, yo he cometido un montón, siempre me viene, y perdona la expresión, el tonto de turno a decirte, es que no lo has visto venir. Y un día hace poco le dije a una persona, ¿tú has tenido alguna vez alguna empresa? No. Vale, pues yo he tenido 40 años empresa y la he defendido desde el primer día hasta el último. Y la mejor decisión que tomé fue cerrar nuestra empresa, mi hermana y yo, de un lunes a un jueves en el centro de Alicante. 4 días para tomar una decisión de 40 años en una empresa familiar, que no fue nada fácil. No fue nada fácil. Y yo, tanto mi hermana como yo, fuimos muy valientes. A veces es difícil montar una empresa, es más difícil cerrarla. Pero también el que te quede que lo has intentado todo, y esa persona que te está diciendo, es que no, esa persona no se entera. La gente habla muchas veces sin siquiera preguntarte las cosas. Es que además aquí en España está la imagen que llamamos nosotros del cuñado, el cuñado que lo sabe todo, que entiende de coches, que entiende de todo y no sabe de nada. Entonces lo que dices tú, cuidado, que consejos vendo, pero para mí no tengo. Oye, en muchas conversaciones... Sí. Una de las cosas que me está funcionando muy bien y que inicié hace 4 años, yo tengo unos equipos Mastermind, que el primero fue el equipo Volvo, con 2 personas maravillosas de empresarios, y que me ha ido muy bien, y es
coger una persona válida en un campo y que esa persona busque otra persona y hacemos todos los meses una reunión. En esa reunión hablan 20, 25 minutos una persona y los otros dos van, dan un feedback. Tú no te puedes imaginar esos equipos lo que nos han dado a los tres. Normalmente somos tres personas las que lo hacemos. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante rodearte de buena gente y profesionales. Aprendemos, compartimos. Y a ti te habrá pasado muchas veces. ¿Qué, cómo cambia la película de cuando te rodeas de gente normal, pero con ganas, con actitud? Totalmente. Claro. Oye, Juan, en muchas conversaciones que tú y yo hemos tenido en privado, hablando de muchas cosas, hay una palabra que tú empleas mucho y que a mí me gusta. Cuando yo te he contado pues, algún problema mío o alguna cosa, tú has dicho, Alberto, pon el foco en eso. O sea, que cuando una persona quiere salir de una crisis, ay, no, pues igual hago esto, igual hago lo otro, no, empiezo por aquí, empiezo por allá. Es muy importante eso de focalizarse, ¿no?, en un objetivo, Juan. Mira, yo en este caso del foco soy un... Me encanta, porque es que es la forma de salir de, la situ... de las situaciones difíciles. Un empresario amigo mío me dijo un día que pon tus cañas de pescar. Y dije, a ver, explícame eso de las cañas de pescar. Sí, Juan Emilio. Dentro de lo que hagas, pon las cañas para pescar. Y dentro de cada caña, pon el, ¿cómo lo diré yo? El cebo para cada caña. No es lo mismo. Os pongo un ejemplo. Si tú vas a montar algo de una consulta de algo y tienes que buscar ese cliente, tienes que poner ese cebo para ese cliente. Tienes que focalizar sobre algo muy determinado. Si tú te dedicas a una cosa, a otra, a otra, a otra, mucha gente me viene y me dice, Juan Emilio, estoy muy disperso. A ver, dime en qué estás disperso. Y es que además es curioso porque te dicen en qué están dispersos. Digo, vale, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué es lo que quieres tú? De todo esto quiero que me elijas una o dos cosas. Y al final me lo eligen. Vale, ¿vas a poner ímpetu en ese uno o dos? Sí. Y al poco tiempo me dicen, Juan Emilio, ahora sí. Todo es el foco, ¿dónde estás poniendo tu foco? Y en la vida personal de cada uno de nosotros, hay veces que tenemos puesto el foco en el tema empresarial. Hay veces que lo tenemos puesto en el tema familiar porque hay un problema de salud o un problema... Hay veces que tenemos que tener el foco en nosotros porque hay momentos que no estamos bien. Y ahí nos tenemos que parar, tenemos que reflexionar. Y una cosa que le digo a la gente, por favor, y esto es importantísimo. ¿Tú te quieres? Y me dice la gente, bueno, entonces digo, ya no te hago la segunda pregunta. ¿Tú te amas? Y dice, que va, que va. Y ahí, de ahí parte todo. Oye, Juan, Buda dijo que si siempre haces las mismas cosas, te seguirán ocurriendo las mismas cosas. Y a veces cuando uno está fracasado, cuando está ahí en la oscuridad total, pues parece que no es capaz de quitarse las orejeras del burro y ver otros horizontes. Es decir, creo, ¿qué opinas tú? Que sería importante que la persona que ha fracasado intente hacer otras cosas. No, es que yo soy pintor, yo no sé hacer otra cosa que pintar, hombre. Igual tienes otras cualidades que no has buscado, ¿no, Juan? Yo lo veo súper importante. Sobre todo también tiene que hacer una cosa que le guste, ¿vale? Que le guste y que lo intente. O sea, no que lo intente. El otro día un formador nuestro en nuestra asociación decía, no hay que intentar, hay que hacer. Y Paco nos reflejó muy, muy, muy claramente qué es. No hay que intentar, hay que hacer. No te sale, hazlo de otra manera. Mira que ha fallado y otra vez. O sea, el intentar, no, voy a hacerlo, voy ya, acción. Por eso el vamos ahora muchas veces de mi libro es un grito a la acción, ponte ya a hacerlo. No, y luego lo que te decía, imagínate un hombre que está 40 años en la fábrica dando un botón, tirando un cable, por ejemplo, y solo sabe hacer eso. Sí. Cierra la fábrica por quiebra y oiga, es que yo solo sé apretar un botón y tirar de ahí. No, es importante aprender cosas nuevas, ¿verdad?
¿Juan? Sí, pero fíjate una cosa, incluso dándole al botón 40 años, estoy convencido que aunque le haya dado 40 años al botón, ha vivido muchas cosas. Que mire, ¿qué ha hecho en esos 40 años? Porque ha hecho muchas más cosas que aparte del botón. Muchas veces lo que tenemos es que ver y escucharnos. Si no hacemos eso, y lo que acabamos de decir al principio, ser flexibles con uno mismo, permitirte hacer otra cosa y no escuchar a gente que esto vas a hacer, pero lo vas a hacer tú. ¿Pero cómo te vas a meter en esto? Dios mío, a tu edad. Sí. A mí me hace mucha gracia ahora, por ejemplo, de las criptomonedas. Yo soy economista, me he dado cuenta hace 8 o 9 meses que me encanta y ¿por qué no? Me gusta descubrir cosas nuevas y la gente me dice, es una estafa, es una... Bueno, tú... En mi vida he demostrado en algunas cosas que he tenido tino como economista. ¿Por qué en esto no? Y si no, habré aprendido muchas cosas. Y al final lo que se trata es de hacer fallas, aprendes y seguimos. Eso sí, no nos vale para nada seguir quejándonos. Mira, a veces me viene gente y me dice, es que siempre me pasa a mí. Vale, vamos a ver qué te pasa. Y me dice, es que se me repite todo. Vale. ¿Y qué has hecho? Por lo que acabas de decir tú. Haces siempre lo mismo, resultado el mismo. Luego están las personas que queriendo salir de su fracaso, de su ruina, intentan así al azar, a golpe de ciego, hacen mil cosas y claro, como no sale ninguna porque la hacen a golpe de ciego, dice, como has dicho tú, es que esto no es lo mío, es que la economía está mal, es que lo importante sobre todo es quitar expresiones, Juan, que creo que lo hemos dicho alguna vez en alguna entrevista que te he hecho, expresiones como esto es imposible, yo no puedo, este no es el momento, yo no tengo edad para eso. Esas aseveraciones son peligrosas, ¿verdad, Juan? Mira, a mí una de las cosas que me ha ayudado mucho, yo tengo 55 años y me viene lo mejor. El otro día le decía a un amigo mío, yo he trabajado 4 o 5 vidas, ¿vale? Porque he trabajado bastante. Y estoy orgulloso de ello. Y de las cagadas que he hecho y un montón he hecho. Pero viene lo mejor. Porque yo estoy creando aquí lo que viene. O sea, si tú crees, creas. Las cosas muchas veces que conseguimos depende de nosotros. Y depende de que seamos perseverantes. Esto no se consigue en un día. Yo siempre digo que hay que ir paso a paso. No podemos dar 5 pasos en uno. No. Primero uno. Y daros cuenta una cosa, cuando tú das un paso, ya no estás en la misma situación que en el paso anterior, ya ves más cosas. Por eso tienes que seguir dando pasos. Y has dicho una cosa antes, que Carlos Delgado aprendí una cosa en sus cursos, y es, nunca nos equivocamos. Y hace poco se lo comentó un amigo mío. No, tú cuando tomas una decisión, toma la decisión con esa información que tienes en ese momento. Es que si yo hubiera hecho eso, no, tú en aquel momento tenías otra información, otras experiencias. Entonces, la vida es perfecta. Ocurra lo que te ocurra. Ahora, depende mucho de cómo tú te la tomes. Si tú te tomas todo como un desastre, si tú te tomas todo, ¿cómo va a ser tu vida? Un desastre. Y es que fracasar, según Albert Einstein, es bueno y necesario, porque aquella famosa frase de Albert Einstein, que es una bendición porque te ayuda a reinventarte, a resetear tu vida. Es decir, no digo con esto que todo el mundo tenga que fracasar, pero que es un punto importante. Quien no fracasa no triunfa. El fracaso es la antesala del éxito. Y una cosa también que me he dado cuenta, cuando tú tienes éxitos, son efímeros. O sea, lo que importa es el camino. Incluso el camino del fracaso, si tú aprendes y disfrutas de ese camino, porque ¿cuánta gente tiene un cáncer y los ves ahí luchar y pelear y tal, y después salen y dicen, este lo he conseguido? Fíjate lo que he conseguido, y muchas veces pensamos que no lo vamos a conseguir, que tenemos de capacidades, que tenemos una fuerza interior brutal. El otro día le decía a una amiga mía, nuestra ilusión, nuestra motivación, tenemos que hacerlo nosotros. Nadie, ni tu pareja, ni la empresa, ni nada. Tú mismo te tienes que hacer tu ilusión, tu fuerza, tu energía, y a partir de ahí, transmitirla.
una persona que nos esté escuchando, que te esté escuchando, dice, vale, venga, yo quiero reinventarme y quiero salir de esto. Creo que el primer paso, tú me corriges, sería planificar bien, como he dicho antes, no dar palos de ciego, ¿no? Planificar bien No. qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué pasos voy a dar, ¿no, Juan? Sí, lo que pasa es que a veces no es tan directo, tan claro, ya lo tengo, ¿vale? Tienes que hacer ahí un bosquejo de ideas, escribe qué te gusta, qué posibilidades tiene. Yo cuando tengo un problema, pongo el problema escrito, pongo las opciones que tengo, miro esas opciones, las cosas positivas y negativas, lo pondero y elijo. Es decir, Como una lluvia de ideas, ¿no? sí, a mí escribir en ese sentido para los problemas y para buscar vías o fórmulas de soluciones, a mí me va muy bien. Y yo lo que invito a todo el mundo es que reflexione. No, no es cuestión de correr, ¿eh? Y de encontrar en un día o dos la solución. Es cuestión de ver quién eres, qué quieres, ver tus cañas de pescar, ponerlas e ir a por ello. Irá por ello. O sea, nadie te va a traer, nadie te va a poner la caña de pescar. Tú eres el que tiene que poner las cañas de pescar, el que tiene que poner el cebo bien, el que tiene, si una caña de pescar no va, cambiarla por otra. Pero tú eres el que tiene que decidir. La vida de uno la tiene que decidir uno. Y como tú dices, muchas veces tenemos voces aquí. A mí han habido varias cosas que tenía todos en contra. Es igual. Mi intuición me dice que yo tengo que ir a por esto y voy a por esto. Haceros caso a vosotros. No escuchar a veces a mucha gente que no ha conseguido nada en su vida nunca. Y si tú ves la vida de esa persona, es la menos indicada para decirte lo que te está diciendo. ¿Y por qué las escuchamos? ¿Por qué? A ti te habrá pasado un montón de veces también, como a mí. Así. Claro, y al final tienes que escucharte tú y creer en ti y creer en tu intuición y seguirla y hacerla. Y eso sí, acción. Sin acción no pueden haber resultados. Oye, Juan, otra cosa que ocurre a muchas personas cuando están en esta crisis o como la queramos llamar, es que a veces de repente les pega la euforia, venga, que yo quiero salir de esto, y empiezan con un proyecto que invierten un montón de dinero que a veces igual tienen que pedir a familia y amigos, y se crean falsas expectativas de crear algo. Hay que poner los pies en la tierra cuando uno está así, ¿verdad? Es lo primero, es lo primero. Que Es decir, si no, ¡pum! El golpe que te llevas. yo no hablo de euforia desde el principio, no. Los obstáculos los vas a tener desde el inicio, desde el minuto uno. Y como decía hace poco un empresario que tiene éxito, dice, los obstáculos me los pongo yo. Y de hecho, en ese caso se lo estaba poniendo él. Lo que tenemos que hacer también es poquito a poquito, plantéate qué quieres hacer, escríbelo. Empieza a crearlo en tu cabeza. Siéntelo. Haz un beta de un producto. Un beta quiere decir una prueba. Coge a dos amigos y haz un grupo mastermind. Oye, voy a lanzar esto. ¿Qué os parece? Y que te digan, pues sí, pues no lo vemos. Ahora, cógete, eso sí, cógete dos personas que válidas para darte un feedback adecuado. Que te digan la verdad. Oye, pues yo lo veo, pues no lo veo. Mira, pues a lo mejor yo lo veo así, pero retocando esto. Y otra cosa que yo me estoy dando cuenta, estos 4 años, el cambio mío ha sido gracias a muchas de rodearme de empresarios, empresarias, de emprendedores, de emprendedoras. Yo doy, pero es que a mí me dan un montón. Sea, hoy en día no se puede ir solo, ¿eh? Es otra cosa importante. Si te puedes meter en un grupo de networking, si te puedes meter en una asociación, escucha, palpa el ambiente que hay, las ideas. De ahí, de cualquier persona te puede salir la idea de tu vida. Pero escucha y mira. Oye, cuando uno está en ese estado de fracaso, de crisis, pues la energía está bajita ¿Baja? y hay personas que aun estando en ese estado bajo de energía, quiere hacer muchas cosas a la vez porque piensa que así va a salir antes. Es importante controlar nuestra energía y vuelvo a la misma palabra antes, foco, ¿no? Foco, Es foco. foco, es foco, es foco. Foco, foco y perseverar. Foco e ir a foco. Porque hay gente
que cuando ya tiene puesto el foco, Alberto, le viene una persona y dice, oye, te voy a... Y entonces ya lo desfocaliza. Sí, yo te escucho, pero yo estoy aquí, en lo que estoy. Porque hay personas también que vienen a rompernos la dirección que tenemos puesta. El barco va a Barcelona, y va a Barcelona. Puede pasar por Valencia, pero va a Barcelona. Como estos vuelos baratos que hacen escalas en 50.000 sitios, ¿no? Claro, pero al final llegan al sitio. Muy bueno. Oye, hablas del foco y sabes que me viene a la mente un referente, que es Thomas Edison, hasta que creó la bombilla, pues quemó miles de bombillas. Pero él tenía el foco en la bombilla y probó distintas aleaciones hasta que encontró una aleación de tungsteno, no sé qué. Es decir, Thomas Edison es un buen ejemplo para que no importa las bombillas que quemes, si quieres hacer una bombilla, lo conseguirás con perseverancia, ¿verdad? Es que vamos a ver, muchas veces digo, yo sé que lo voy a conseguir. Puede ser un poco más o un poco menos el tiempo. Ahora, lo que no te puedes presionar, lo voy a conseguir una semana, en dos días, en un año, no. No, tienes que hacer algo, yo los pies quiero tenerlos bien en el suelo, ¿eh? A veces salto, a veces me impulso, pero sé que el suelo está ahí. Hay un cuadro en la consulta nuestra que viene un peñón que hay en Salobreña, donde la gente se tira de muy arriba, de la mitad, o de abajo, o de abajo del tubo. Yo cuando empiezan mis sesiones con ellos, los pongo allí y le digo, ¿tú de dónde saltas? ¿De aquí, de aquí, de aquí o de aquí? Hay gente que me dice, yo no salto, ¿vale? Hay gente que me dice, yo muchas veces he saltado de arriba, y les pregunto, cuando saltas de arriba, ¿qué es mejor, saltar de arriba o no saltar? Dice, yo saltar de arriba siempre. Porque si me echo daño, me levanto, vuelvo a subir y me tiro otra vez. Y hay una cosa importante. Experimentemos. Tenemos que experimentar las cosas. No porque nos lo digan, no. Yo quiero experimentar lo que me has dicho. Dime cómo se hace, que yo lo voy a hacer. Pues mira, voy a hacerlo de otra manera que tú lo has hecho. Una clave es experimentar. O sea, Edison tuvo intentos, creo que fueron 10.000 o los que fueran. Muchísimos. ¿Vale? Pero al final salió, ¿verdad? Oye, hay personas que son, vamos a llamar, no sé si la palabra correcta es orgullosas o como quieras, que les cuesta delegar en otros, ¿no? Y se cargan con toda la mochila, ¿no? Ya hago yo esto, ya hago... También cuando uno está así en el fracaso, es importante, pues oye, hacer un equipo, como dices tú, y buscar ese proyecto entre muchos. Igual tú quieres hacerlo solo, pero es que hay proyectos que requieren de un equipo, ¿no? Mira, yo cada vez veo más que todo esto va de colaboración, de equipos. Hoy solo es muy difícil. Tienes que meterte en asociaciones con profesionales como tú, compartir. Yo también hago de coach y me hacen de coach amigos míos, porque es que esto cambia tan rápido que nosotros tenemos que ir cambiando rápidamente. ¿Y cómo cambiar más rápido? Estando con gente, viendo los cambios. Oye, hoy estoy jodido, pero ahora, ¿de qué te pasa? Vamos, mira, y a veces le digo, ¿y eso? Dice, yo es que lo veo un mundo. Vale, y hablando, simplemente hablando, se diluye. Esto es un creador de películas, ¿eh? Y la mayoría de veces no ocurre. A mí cuando la gente me dice, es que y si no, digo, y si sí, y si sale. ¿Piensa que va a salir? Principal enemigo de los que fracasan es el miedo a no hacer nada porque piensa que van a fracasar antes de fracasar. Es decir, si no lo intentas... No, pero Alberto, hay otra cosa. Es que el miedo está a ver qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí. Es como la gente cuando se mete delante de la cámara. ¿Qué van a pensar de mí las personas que hay enfrente? Que piensen lo que quieran. Sé tú, sé tu esencia. Y ahí está una de las claves. Es decir, no tienes que cambiar para hacer una cosa. Tienes que ser tú. Cree en ti, ten tu intuición y ponte en acción. Y estamos más, mucha gente está más pendiente de, no, es que mi hermano ha conseguido esto y yo no he conseguido nada, no tengo estudios. Esa es una que me dice muchas veces. Gente que ha tenido éxito, es que no tengo estudios, y has tenido éxito, ¿no? Entonces,
O sea, hoy por hoy, sí, yo soy economista, a mí me ha servido para muchas cosas. Sí, sí que le digo a la gente que estudie, porque todo suma, y eso no sabes en la vida dónde te va a valer en un momento determinado, pero no es imprescindible. O sea, cada uno triunfa, el éxito de cada persona es distinto, ¿eh? Yo creo, Juan, escuchándote, que algo terrible, dolorosísimo, es cuando llegas ya a la edad de viejito, ¿no? Que estás ahí con la cachavita y empiezas, tú sabes, a rememorar. ¿Y si los ISIS? ¿Y si hubiera hecho? ¿Y si lo hubiera intentado? Ahora ya con la cachavita, ¿qué vas a hacer? El momento, como es tu libro, ahora vamos, este es el momento, ¿verdad, Juan? Pero es que es cualquier momento el que vale para empezar, y el momento de ahora es el idóneo. Dentro de 2 meses lo habrás hecho, te has equivocado, cambia, haz otra cosa, pero no pares, porque al final lo vas a conseguir y depende de ti. Porque hay gente que cuando quiere hacer un proyecto lo va posponiendo, no, cuando ya mis hijos sean mayores, no, cuando ya no sé, pase no sé qué cosa, y luego pasa todo eso y no hacen nada. La vida te pasa, así la vida te pasa y no has hecho nada. Uh-huh. Yo tengo 55 años, si yo muero mañana, yo he hecho lo que he querido hasta hoy. Uh-huh. Y voy a seguir haciendo cosas hasta que me muera, disfrutando. Esa es otra cosa que creo que es importante. Yo durante muchos años fui un sufridor, hasta que dije, no, ya no quiero sufrir más. Voy a ser un disfrutón. ¿Cómo se pasa de un sufridor a un disfrutón? Pues con herramientas, estudiando, viendo a compañeros, compartiendo, viendo otros puntos de vista, haciendo otras cosas distintas que hacía. Yo me he movido toda mi vida en un mundo de grúas, de guaces, de lavaderos 40 años, y ahora estoy trabajando con empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras. Claro, he vivido multitud de situaciones que me han valido, pero también hay situaciones nuevas. El tema digital, yo no sabía nada. Y he aprendido, he hecho horas, le he dado, y me siento muy orgulloso. Se puede aprender siempre, si tú quieres. Así, para pegar un esquema rápido antes de despedirnos, alguien que esté ahora pasándolo mal, sea la circunstancia que sea, sea porque le hayan despedido, porque le haya ido mal a una empresa o por lo que sea, una persona que se siente fracasado, que nos está viendo ahora, ¿qué mensaje rápido, qué energía le mandarías, Juan Emilio, a esta persona que dice, ya, todo eso que habéis dicho está muy bien, pero yo que no? ¿Qué le dirías a esa persona? Yo solamente le diría una cosa, que crea en ella. Que crea en ella, solamente. Que crea en ella, que vea las cosas que ha conseguido en la vida. Esa es otra. Muchas veces no vemos lo bueno que hemos hecho. Solamente vemos lo malo que hemos hecho. Entonces, si tu foco está en lo malo que has hecho, no vas a poner bien el foco. Lo importante es ver, como decimos siempre, el vaso medio lleno. Medio lleno. Y siempre se puede llenar. Y si se vacía, mira, tengo una cosita aquí que es curiosa. Esto fue del lavadero que yo tenía, es una botellita, donde está llena y lavamos muchísimos coches. El otro día bajó un poquito el líquido y llené la botellita. Esta botellita para mí es un decir, mi ilusión está llena y si se vacía la lleno yo porque quiero. La ilusión, mi motivación es mía, no es de nadie. Pues que intenten llenar cada día su botellita. Qué buen ejemplo has puesto, Juan. Se lo merecen, es que se lo merecen. Que hayas fracasado, que hayas tenido un error, no es fracaso, es aprendizaje. Coge, levántate, llena tu ilusión cada día y otra vez. No importa las veces que te caigas, sino no, las que te levantas. Porque si te levantas las suficientes para tener éxito, lo conseguirás. Y tener éxito es levantarte todos los días y decir, gracias, aquí estoy, vamos otra vez. Pues Juan Emilio, cada vez que hablo contigo me pasa lo mismo. Que das una pila, una energía, tío, perdona que te hable así, pero es que es verdad, o sea, da igual que yo haya tenido mal día o que esté hecho una mierda, cada vez que hablo contigo, tienes esa magia o esa capacidad de transmitir, que es muy importante en un coach, ¿no? Porque claro, yo digo, no, tú sí puedes, hostia, siempre sonríes, siempre hablas con energía, siempre tienes una palabra adecuada para todo. Es que me encanta cómo eres, Juan. Y en el mundo se necesita más gente como tú. Yo siempre digo,
Yo siempre digo que tengo fe infinita, la fabrico. Yo solo te puedo decir una cosa. Y quiero que fabriquéis cada uno de vosotros vuestra fuerza, vuestra energía, que podéis creer en vosotros, no escuchar a la gente que os quita vuestros sueños, vuestras ilusiones, que todavía estáis a tiempo. Cada día cuenta. Juan Emilio, con lo que yo te conozco, que eres mi amigo y te quiero y te aprecio, solo te digo una cosa. Y te la digo de corazón. Si no existieras, habría que inventarte. Es verdad, porque transmites una fuerza increíble. Antes de irme, quiero que puedas hablar un poquito, aunque ya hemos hablado otras veces, de tu libro Vamos Ahora. ¿Qué se va a encontrar el lector en Vamos Ahora? ¿Qué le va a enseñar Vamos Ahora? Va a encontrar 49 herramientas muy sencillas, ¿vale? Y aparte de mi libro, lo que quiero es que cada uno se fabrique sus herramientas. Que no es difícil. ¿A ti te gusta irte a la playa? Vale, pues tu herramienta es irte a la playa. Cuando estés mal, vete a la playa, escucha las olas. Que ponerte música todos los días, hazte playlist. Hay tantas y tantas cosas. Lee todos los días. Si tienes un perrito, ese puede ser un instrumento fenomenal, una herramienta fenomenal. Hay tantas y tantas. Lo único que le digo a la gente, que vamos ahora, ve ahora a por lo que tú quieres. Cógete herramientas, las del libro de Vamos Ahora, o herramientas de internet que puedes coger un montón hoy en día, pero hazlas. La diferencia está en hacerlas. Y eso es. Solamente. Juan, tu libro se puede encontrar en Amazon, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues, una vez más, querido amigo, un placer, encantadísimo como siempre, y estoy convencido que, como siempre, estas amiguitos, 136.000 ya, que es una familia que tenemos aquí en el canal, estoy seguro que algo de lo que has dicho les va a ayudar a salir, a reinventarse, que es lo que queremos, fruto de esta entrevista. Reinvéntate desde el fracaso. Juan Emilio, muchísimas gracias y esta es tu casa, siempre que quieras. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Cuídate. Gracias.